¿Cómo están, amigos de DGES TV? Gracias por acompañarnos como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches. Recuerda, ya transmitimos las 24 horas, los 365 días del año. Oye, qué bueno que estás con nosotros, de verdad, porque hoy tenemos un programa muy importante, un programa que yo sé que te va a gustar mucho y sobre todo va a ser de mucho interés. Pero antes de conocer a nuestro invitado del día de hoy, déjame pedirte, por favor, que entres a nuestras redes sociales. En Facebook, que es la principal, ahí estamos como DGES Educativa. Por favor, entra y regálanos un like para que estés enterado de todas las actividades que estamos llevando día a día. Recuerda que estamos trabajando para ti, alumno de secundaria técnica. En Instagram y en Twitter también ahí estamos como @DGESMedia. Y por supuesto, también si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico que es dgestv@gmail.com. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, tu espacio. ¿Y qué creen? Que hoy me acompaña Daniel Flores. Él viene de la Alianza WWF y Fundación Telmex Telcel. ¿Qué creen? Que hoy vamos a hablar acerca de la ballena jorobada. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo. No, hombre, al contrario, gracias. De verdad, qué bueno que estás por acá con nosotros. Pues al contrario, agradecerte la oportunidad de estar contigo para poderles platicar a todas las escuelas secundarias técnicas de qué va el programa, qué es lo que estamos haciendo ahorita y en qué etapa del proceso nos encontramos. Pero antes de esto, vamos a recordarle a la gente que nos está viendo, a los alumnos que nos ven, que no es la primera vez que ustedes están por acá con nosotros. Este ya es el quinto año que participamos con las secundarias técnicas, así es. Fíjate que el año pasado y el año antepasado tuvimos la fortuna de conocer en este espacio las actividades que realizaron ustedes con nosotros y por supuesto las actividades que hicieron secundarias técnicas con la WWF. Resulta que yo me acuerdo que presentaron nuestros alumnos un tiburón blanco hecho con corcholatas, ¿no es así? Así es una obra increíble, increíble la verdad. Y es que justamente de eso se trata. Se trata de retomar materiales que ya hayan sido utilizados y poderles dar un nuevo uso. No utilizar materiales nuevos, no tiene caso. El objetivo es ese. Vamos a resaltar la participación del año pasado de la técnica número 6 con la tortuga. ¿A ti te tocó recibir la tortuga cuando la viste? ¿Qué fue lo que pensaste? Fíjate que lo primero que me vino a la mente fue darme cuenta de la enorme creatividad que tienen los chicos. Esta fue elaborada con una técnica similar al origami, en donde cada pequeño pedacito de la tortuga era un tubito de papel y todos unidos. Y además tenía una anatomía perfecta, es increíble esa obra. Eso es muy cierto. Bueno, déjenme comentarles también que bueno, Daniel Flores es el coordinador del programa La Naturaleza en tu Escuela. Y el proyecto que están presentando en esta ocasión se llama Escúchame. ¿Por qué hablar acerca de la ballena jorobada, Daniel, en esta ocasión? Mira, la ballena jorobada es una de las especies que WWF en particular se encarga de proteger en el Mar de Cortés. La ballena jorobada es una especie que viene desde los mares del norte, desde el Mar del Bering, del Mar de Bering, baja por toda la costa hasta llegar hasta a la península de California, y aquí en particular es donde ella cría a su ballenato y busca aparearse, ¿no? Entonces, el proyecto en particular se llama Escúchame, porque esta ballena en particular se le llama la cantora de los mares. Desarrolla sonidos increíbles y es de verdad fascinante poder escuchar hasta 30 minutos de los diferentes sonidos que hacen estos animales. ¿Por qué pensar en este proyecto Escúchame y específicamente en la ballena jorobada en nuestros alumnos de secundarias técnicas? Bueno, en realidad este es un programa que va dirigido, sí, a los alumnos de secundarias técnicas, pero no nada más a ellos, sino a todos los alumnos del país que pertenezcan a educación secundaria y preparatoria. ¿Es un proyecto entonces a nivel nacional? Es un proyecto a nivel nacional. Llevamos 28 estados de la República visitados.
28. Y de los estados que han estado participando, ¿quién es el que más interacción tiene con ustedes? No me atrevería a mencionar alguno en particular. Me parece que todos los estados donde hemos ido nos han recibido siempre de la mejor manera, siempre nos han atendido muy bien y siempre han participado con muchísima fuerza en todos los estados. ¿Hay alguna restricción para que los alumnos, tanto de secundaria como de preparatoria, puedan participar con ustedes? Ninguna restricción, solamente que formen parte del programa. Es decir, que hayan sido visitadas sus escuelas por nosotros en algún momento, que hayan recibido la charla, porque además, déjame platicarte que este programa tiene tres fases. La primera fase es investiga, que es el momento en que nuestras biólogas de WWF visitan la escuela, les brindan la charla con respecto a la especie en particular, que este año es ballena jorobada, y ellos posteriormente investigan un poco más acerca de la especie. Con esta información viene una segunda fase, que se denomina CREA. Entonces ellos van a crear una obra plástica. Esta obra plástica puede ser una maqueta, una escultura, una pintura al óleo, una pintura en acuarela, y van a ir tomando fotografías conforme el desarrollo de la obra. Al final nada más les pedimos tres fotografías. Una en donde están trabajando con la obra, una segunda fotografía en donde ya tienen la obra terminada en sus manos, el equipo que está participando, y una de la obra solita. Con estas tres fotografías las suben a una página de internet que se llama lanaturalezanosllama.com, y en esta página de internet ellos pueden compartir su obra para que la gente lo conozca. Y entonces estamos cumpliendo con los tres pasos, ¿no? Fíjate que suena muy interesante, pero ¿no es complicado para que los chavos puedan accesar a este portal? Es súper sencillo. En realidad, contiene muy pocas pestañas, contiene muy pocos botones, la navegación es súper facilísima. Lo único que tienen que hacer es teclear lanaturalezanosllama.com y en automático están ya navegando. Es importante que te pregunte esto, puesto que, en nivel preparatoria todavía tienen un poquito más de libertad. En la secundaria, ¿necesitarían ellos estar acompañados de algún tutor, algún padre de familia o algún docente? Lo recomendable es que lo hagan en compañía de sus docentes, porque además, al momento de realizar el registro, la misma plataforma les va a pedir el nombre de sus tutores, sí, pero también del maestro con el que están acompañándose para la realización de la obra. Bueno, entonces, yo como participante ya me registré, ya tomé evidencia de la actividad que estoy realizando y ustedes ya recibieron mi información. ¿Ustedes me envían algún correo para yo estar seguro que ya tienen ustedes mi información? Por supuesto que sí. De hecho, en el momento en que tú subes tu registro a la página, no es un correo, pero la misma plataforma te envía un mensaje en el que dice que tu obra ya fue registrada. Si tú esperas cuestión de minutos, te vas a dar cuenta que pocos minutos después, al explorar las obras, hay un botón que dice explorar las obras, vas a encontrar que tu obra ya aparece ahí. En dado caso de que yo quisiera hacer alguna modificación o que me equivoqué de alguna en alguna fotografía, ¿hay modo de poderla cambiar o ya queda así el registro? No, es muy sencillo. Bueno, nosotros normalmente hablamos por teléfono a todas las escuelas que suben sus obras para preguntarles acerca de que la ortografía esté bien escrita en los nombres y apellidos de las personas, que aparezcan los nombres correctos, que el mensaje que ellos nos escriben sea también el adecuado. Entonces, hay una comunicación constante. Ahora, parte importante, ¿hay algún premio? No podemos hablar de premios o castigos, porque esto no es un concurso. Esto es un programa en el que nuestro principal interés es dar a conocer la especie y sensibilizar a nuestros alumnos acerca de la importancia que tienen para nosotros el que estas especies sigan existiendo, ya que el ser humano forma parte de la naturaleza. Y si nosotros ayudamos a conservar esas especies, estamos ayudando a conservar nuestra propia naturaleza. Es muy cierto. Así entonces, es. Bueno, ¿estas obras se van a estar presentando en dónde? Estas obras van a estar todo el tiempo en el portal. Va a haber un momento de votación. Por cierto, hay una fecha de registro límite. Esta fecha de registro límite es el 9 de noviembre a las 8 de la noche. Desde este momento tú ya puedes registrar tu obra con las fotografías, con la información que te va pidiendo la plataforma. A las 8 de la noche del día 9 de noviembre es el último momento para registrar tu obra y no hay más. Después viene un segundo periodo, que es el periodo de votación.
aquí es donde le vas a tener que pedir a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de la escuela, a los maestros, a toda la gente que conozcas, que por favor se metan a esta página, lanaturalezanosllama.com, y le den un voto a tu obra. ¿Cómo lo puedes hacer de forma más sencilla? Bueno, cuando tú exploras las obras y encuentras ahí mismo tu obra, vas a encontrar un botón que dice comparte. A través de este botón comparte, puedes hacer que el link de tu obra aparezca en Facebook, en Twitter, en las redes sociales en general. Y entonces la gente va a acudir a la página para poderle dar like a tu obra. Tenemos un sinfín de obras. Hay una participación increíble. Y eso es muy importante. Pero también tengo que mencionar que la forma en que se va a seleccionar a las obras será a través de la votación. Es decir, no existe alguien que decida cuál es más bella que otra, porque sería muy difícil tratar de determinar qué arte es más valioso que otro. Entonces, lo único que lo determina son las votaciones de la misma gente a la que tú le estás pidiendo que te ayude con los votos para tu obra. Fíjate que esa información que les acabas de dar, Daniel, es muy, muy, muy importante. Sí le pido, por favor, a nuestros compañeros ahí en cámara, que por favor ustedes me dicen si está bien ahí o lo muevo un poco. Ahí está bien. Resulta que esta es la mención honorífica de quien platicábamos al comienzo del programa. Exactamente, es la secundaria técnica número 6. Uh-huh. Y esta es la técnica que mencionaba, donde cada uno de los pequeños pedacitos de la tortuga está hecho con rollitos de papel. Entonces, bueno, existe la posibilidad de que también ustedes puedan estar en una publicación. Entonces, chavos, pues echarle muchas ganas. Daniel, por favor, recuérdanos cuál es la fecha límite de registro. Claro que sí. Muy importante es recordar que tenemos solamente hasta el 9 de noviembre, a las 8 de la noche, para poder registrar nuestras obras. Una vez que estén registradas, viene un segundo momento, que es el momento de las votaciones. A partir del día lunes 12 y hasta el 16, le vas a pedir a toda la gente que conozcas que se meta a la página lanaturalezanosllama.com para que den un clic en tu obra. Hay un tercer momento, el momento en que vamos a recibir las obras que ustedes hayan elaborado. Estas obras las vamos a recibir en Avenida México número 51, frente al Parque México. Aquí son las oficinas de WWF México. Una vez recibidas las obras, se va a llevar un proceso de fotografía profesional para poder incluir las 100 mejores obras en un catálogo como el que justamente veíamos del año pasado. Y además, en febrero, tendremos la inauguración de una exposición de las 80 obras más votadas que estarán expuestas en el Museo Soumaya. Algo muy importante es que a través de los likes que nuestros amigos y nuestros familiares den, vamos a obtener una numeración determinada. Para las 3 obras que obtengan, y obviamente los equipos que obtengan el mayor número de votación, va a haber ciertos beneficios. Estos 3 primeros lugares van a recibir un smartphone y además van a acompañarnos el día de la inauguración en el Museo Soumaya. Pero algo todavía más importante: para aquel equipo que logre el mayor número de votación, nos va a acompañar a una expedición científica para que conozca a la ballena jorobada en su hábitat natural. Verla de verdad es una experiencia súper enriquecedora y que seguramente nos cambiará la vida a muchos. Por supuesto, tienes mucha razón, Daniel. La verdad es que esto le va a cambiar muchísimo la vida a toda la gente que va a participar, a todos los alumnos que va a participar en este gran, gran proyecto. Ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio, Daniel. Sí te quiero pedir, por favor, que nuevamente nos digas en dónde los podemos contactar en dado caso de que haya alguna duda, si existe algún número de teléfono, y mejor dicho, que nos repitas, por favor, la página en donde se tienen que registrar toda la gente que quiera participar. Por supuesto que sí. La página se llama lanaturalezanosllama.com. Muy bien, Daniel Flores, coordinador del programa La Naturaleza en tu Escuela, del proyecto Escúchame, de la WWF, Alianza Fundación Telmex Telcel, a quienes agradecemos mucho también que nos permitan conocer acerca de lo que ustedes están realizando en esta fundación Telmex
Telcel. Por supuesto, también agradecemos y quiero agradecer también a nombre de esta dirección al licenciado Gerardo Tena. Muchas gracias por permitirnos también estar en contacto con todos ustedes. Daniel, muchas gracias. Este espacio siempre va a estar abierto para ustedes y nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a ver más adelante ya cuando estemos a punto de las votaciones. Y, por supuesto, en el evento de premiación también de GEST Media va a estar por allá. Con todo gusto. Muchísimas Daniel, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ya lo saben, chavos, entonces, a participar. Y no me quiero ir también sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Soy Ricardo Martínez. Recuerda, de GEST TV, te ve aprendiendo. Excelente día.